Muy buenas a todos, bendiciones. Si tú eres igual yo, amante a los drones y al programa VMIS, aquí te traigo la primicia de cómo poder conectar el dron por medio del protocolo RTPM directamente al VMIS. Esta es una reciente actualización que salió, la DJI, que nos permite ahora mandar esa transmisión en vivo de lo que está pasando en el dron, mandarla a tu producción en VMIS. Vamos allá, aquí tengo mi dron, tengo un Mavic Air 2 para hacer las pruebas de una vez de campo y nada, esperando que sea de utilidad a cada uno de ustedes. Y nada, vamos allá, vamos a la computadora. Lo primero es que tenemos que instalar este programita en JIT. Eso es lo que nos emula como un servidor RTPM. Yo se lo voy a dejar en la descripción para que lo descarguen. Una vez lo descarguen, así, en RAR, lo descomprimimos. Una vez que lo descomprimimos, abrimos. Instalamos uno de estos programas dependiendo del sistema que tenga, sea de 32 bits o 64 bits. En el caso es 64 bits. Instalamos. Una vez instalamos el programita, vamos a esta carpeta NGJIT, la copiamos y la pegamos en el C. Una vez estando allí, solo tenemos que ejecutar. En mi caso le daré que lo ejecute como administrador. Como que sí, y ya le permitimos el acceso. Desde ya está corriendo el servidor. Eso es la primera parte. Vamos a irlo haciendo por partes, sean cuatro partes. Esa es la primera parte. Vamos, para que no se me pierdan, vamos a la segunda. Bien, lo segundo que tenemos que hacer es identificar cuál es nuestro IP en la computadora. Para saber eso de manera rápida, le damos el logo de Windows, Windows R, ahora la consola de comando. Escribimos ahí ncpa.cpl, le damos enter. Aquí vamos a ver nuestra capturadora de red, adaptadora de red, y ahora me estoy conectado con esta. Para ver eso, le damos status y detalles. Aquí podemos ver que la IP es la 192.168.0.103. Esta es con la IP que voy a trabajar, para que lo tengamos pendiente. Abrimos nuestro explorador para saber que todo se está ejecutando bien y ponemos la IP ya mencionada, 192.168.0.103. 192.168.0.103. Confirmamos que sea ese 103. Después de eso, vemos que todo está bien, 192.168.0.103. Después de eso le agregamos puntos y le ponemos 80, que es el puerto, para ver si nos ejecuta el programa que instalamos, el servidor. Lo vemos ahí, RTPM. Hasta ahí vamos bien. Si ha llegado hasta aquí todo bien, te está trabajando. Ok, ahora vamos a ver el paso 3, en el cual debemos de abrir los puertos a la computadora para que pueda conectarse mediante el protocolo.
Entonces, para eso damos control panel, buscamos de Start Firewall. Buscamos configuraciones avanzadas. Entonces aquí vamos a abrir los puertos. Vamos a hacer la regla de entrada. Le damos nueva regla. Aquí le ponemos que un puerto que quiero abrir. Le damos siguiente. Le damos todo igual. Entonces aquí le vamos a poner que queremos abrir el puerto 1935. Nada más, no hay que hacer más nada. 1935. Damos siguiente, permite la conexión. Siguiente. Ahí le podemos poner lo que tú quieras. En mi caso lo voy a poner puerto DJI. Eso es para tener una referencia. Siguiente. Ya abrimos la entrada del puerto. Ahora vamos a darle la salida. Igual, es un proceso. Puerto, ponemos aquí el puerto que es 1935. Siguiente, permitir la conexión. Siguiente, igual, le pone el nombre que desee, DJI, puerto, lo que usted desee le puede poner, eso no, eso para que tenga una referencia solamente. Ok, hasta aquí ya estamos bien. Ok, el paso número 4 es que debemos configurar nuestro dron para que pueda transmitir, conectarse al dron. Lo que debemos hacer, vamos a la aplicación. Ok, están viendo la pantalla del celular. Abrimos la aplicación de JTI, como pueden ver. Estoy transmitiendo, nos vamos un pico aquí, le damos dice trans y buscamos aquí en esta plataforma de emisión en directo, le damos RTPM. Entonces acá donde dice la dirección vamos a poner la dirección de nuestra PC siguiendo Basla, le ponemos live Basla stream. Vamos a cambiar el IP acá. Entonces el IP que teníamos en la PC, vamos a recordarlo, es el 192.168.0.103. Después de eso, entra el Basra Live barra stream, le damos listo. Ahí podemos configurar a qué velocidad queremos transmitir, sea 1080, 720, depende de la velocidad de internet. En mi caso lo voy a poner 720 3 mega porque es una prueba. Le damos ok. Ahí ya está transmitido. Ahora lo que nos toca es, vamos al último punto, vamos a ir al Genesis. Abrimos Genesis, le damos donde dice añadir entrada, le damos donde dice stream, SRT. Aquí buscamos VLC, RTPM, UDP. Debemos de instalar este protocolo. Esta es la última versión. Esperemos que descargue.
instalamos. Una vez instalamos, vamos a CalVMS igual, seleccionamos el protocolo, el puerto, damos OK, perdón, aquí vamos a poner, ya quería saltar un paso, OK. OK, entonces aquí vamos a poner el IP, ponemos RTMP, ponemos dos puntos, ponemos /, ponemos nuestro IP 192.168.0.103, me parece que es, déjame confirmarlo. Soy malo con los números. Ok, 9168.0.103. Ponemos /, como le dije, live, /, stream. Y le damos OK. Aquí vemos ya la transmisión. Hay un poquito de lagging, pero igual, eso cuando esté en el aire, está todo bien. Si ustedes fijan, la imagen está limpia, no hay ninguna información de pantalla, ni nada que ver. Nada, esa fue la forma que yo pude hacerlo para que pueda hacer de tus transmisiones en VMIS algo más dinámico, algo más moderno. Así podemos ampliar ya nuestro contenido. Yo soy, me gusta mucho lo que es el VM, lo que es transmisión. Tengo 10 años ya en esto. Compré un dron hace un año y nada. Siempre quería buscar la forma de compactar, unir. Unir lo que es VMIS con el dron. Y nada, aquí es todo por hoy. Yo espero que esto les sirva de ayuda, que lo pueda poner en práctica en sus producciones. Y nada, no olvide darle like a este video para que más personas, que así igual que yo, curioso, pueda transmitir VMIS mediante sus drones. Y no olvide compartirlo también. Así que Dios le bendiga a todos.